¿Otra vez? Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero... Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¿Por qué iba a recibirlo? ¿Ha hecho algo especial para merecer un donativo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que volverán? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa?
Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos a 2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, ¿de verdad creías que si me encerraras dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¿Qué temes, chiquitín? Hay que tirar, no arrancar. Destaparlo todo. ¿Rubik? (Risa)
recuperar a mi hermana! ¿Qué me han traído aquí? Laura. Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? ¡Socorro! ¡Abrid la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. ¡Allí!
ocurre algo. Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero... Beatriz, ya hemos hablado de esto.